Pensando ahí toda esa gente que y nadie que no sabía que las cosas. Yo, parce, ¿usted cree que ese man lo hizo? No, pues que ese man es que andaba por ahí por la calle ya, pero últimamente. Yo creo que ese man es una gonorrea. Y ese man deja de contra mí. Por lo que me han contado. Yo, parce, ¿usted cree que ese man lo hizo? Ese man dice que balazó a todos los militares. Por la calle ya, pero últimamente. Silencio. Gonorrea, ese man debe haber sido el del colombiano. Silencio, por favor. Oficial Álvarez, ¿de qué se le acusa al detenido? De posesión ilegal de droga, contrabando de armamento, falsificación de dinero y además sospechoso de asesinato. Bien, bien. Basado a las acusaciones que te condena el estado de Illinois, ¿tienes algo en tu defensa que decir? Estaba ayer de noche parado en una esquina. Como a eso de las 12 llegó una limusina. Escucha su bocina bajo su cristalina. Incluso escuchaba mi CD en su bocina. Me dijo el caballero no desea trabajo. Y yo más en mi mente pensaba que era un relajo. No tengo una carrera, yo soy de nivel bajo. Me dijo que eso a él pues le importaba un carajo. Que él necesitaba que le cargara un barco. Le juro no sabía que ese hombre era un narco. Me ofreció buena paga, ya me había hecho ilusiones. Mi viejita se enferma y era pa' sus inyecciones. Le vi a mi problema, ya muchas soluciones. Le dije pa' cargar, yo tengo buenas condiciones. Me monté en su nave, andaba como un ave. A esa limusina hasta el jacuzzi le cabe. Llegamos a una playa donde había una malla que indicaba una marca muy extraña en una raya. Habían construido una vieja muralla. Él solamente dijo, a mí aquí nadie me halla. Yo solo lo miraba y él nada me decía. Me dijo que esas cajas eran pa' la policía. Al ver tanto armamento comprendí en el momento. Le juro, señor juez, que yo le creí ese cuento. De acuerdo a los archivos procesados, exijo una gran explicación, porque desquiciadamente usted le dio baje a 72 soldados y derribó 5 helicópteros de guerra sin ninguna piedad. El barco estaba listo, ya pa' la madrugada. Me iba para el rancho cuando vi una emboscada. Los disparos venían, los disparos salían. Pensaba que yo estaba a favor de la policía. Saqué una metralleta y disparé a lo loco. Acepto que esa noche yo le di muerte a un poco. Al final nos vencieron con todo lo que hicieron. Llamaron más refuerzo y dizque me detuvieron. Al ver identidades, yo de la policía. A mí me señalaban como el más perrón espía. El hombre de ese barco había sido un narco, el cual se le apodaba Pablo Pérez, Pedro Pablo. Las drogas y las armas, el dinero encontrado. Le juro que en eso yo no había trabajado. Yo soy desempleado, qué suerte no ha topado. Usted decidirá pues si me deja condenado. Si me deja condenado. Si me deja condenado. Culpable, siguiente caso.